Querido Ramón Alberto, un feliz año. Te agradezco mucho que nos trates de dibujar a grandes rasgos quién era Carlos Bremer, a quien hoy estamos recordando en este espacio y en todos los espacios informativos. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Sí, Pepe, feliz año. Gusto saludarte. Y bueno, sí se va un hombre, un regimontano, pues bastante prominente, en tanto que supo mezclar muy bien toda la parte financiera con la parte de la mercadotecnia, con la parte política, con la parte deportiva, con el cabildeo social, y hizo una mezcla de factores que lo hicieron llevar una casa de bolsa como Value de un estatus muy local en Monterrey o regional en el norte del país a un estatus nacional, por así decirlo. Y bueno, básicamente eran sus habilidades que se vinieron dando, Pepe, desde que él era el brazo derecho de Jorge Lankenau en aquella famosa casa de bolsa Ábaco, que la dirigía precisamente Carlos Bremer, y que básicamente aquella casa de bolsa tuvo sus problemas en su tiempo y se vio dificultada, tuvo que prácticamente cambiar de mano, cerrar, etcétera, y Carlos salió a tiempo antes de que estallara aquella bomba de entonces y fundó Value con otros inversionistas regimontanos y nacionales. Como tú bien lo señalaste ahorita, él tuvo una habilidad, la habilidad primero de la mercadotecnia, de estar en el lugar que tenía que estar y jugársela. ¿Jugársela en qué sentido? Pues hacía apuestas grandes, no únicamente en Las Vegas, donde era reconocido jugador, sino apostaba fuerte en las inversiones, apostaba fuerte en apoyar lo mismo políticos como Bill Clinton en el terreno nacional. Ahorita pues lo veías jugando lo mismo con Claudia Sheinbaum, que con Xochitl Gálvez abrazándola, que con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y bueno, pues estaba en todas las canchas. Al presidente López Obrador, si se diga, lo fue conquistando poco a poco, convirtiéndolo en hombre de la mañanera cuando ya compró aquella famosa casa de Shelley Llegón, ¿la recordarás, Pepe? Esa casa de aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues de ahí pasó también al terreno de lo deportivo, y él lo hiciste con el Canelo, pero apoyaba muchas iniciativas deportivas como parte de la mercadotecnia que él tenía de la casa de bolsa. Y ni se diga en el terreno del espectáculo, donde pues Luis Miguel se convirtió en mejor amigo junto con Miguel Alemán de Carlos Bremer, y fueron los que, como bien dije, también rescataron su carrera, que pues estaba emproblemada, no solamente a nivel de espectáculos, sino a nivel financiero. Entonces, bueno, pues, fue un hombre, Ramón Alberto, muy entusiasta, empresario, ahora sí que desde chiquito, porque tengo entendido que siendo un niño, acaso 10, 11 años de edad, ya organizaba negocios para beneficiar a otros niños de su edad, organizando algunos viajes, en fin, y ahí ya no paró hasta el día de su muerte, ocurrida este día, según se informó a través de la casa Value, donde él era el presidente del consejo. Así es, y vamos a ver ahora qué va a suceder, porque así como decíamos, también era un hombre que tomaba sus riesgos, y en esos riesgos que tomaba pues papeles de empresas sí en problemadas, en las que se pagaban altos intereses. Y bueno, ahora que venga el corte de caja, vamos a ver qué sucederá. La muerte de Pepe fue anunciada precisamente oficialmente 15 minutos después de las 4 de la tarde por el grupo Value, y ese 15 minutos después de que cerrara la bolsa de valores en viernes, es decir, para evitar que hubiera cualquier sacudimiento, cualquier corrida o lo que fuese. Entonces ahí sábado y domingo para que los ánimos se aquilaten, se asienten, y veremos qué va a pasar a partir de lunes. Por lo pronto te puedo adelantar que ya va a ser José Caún, su brazo derecho, Pepe Caún, el director general de Value Casa de Bolsa, y está por anunciarse, quizá más tarde o mañana, quién será el nuevo presidente del consejo, porque de una u otra manera Bremer operaba muy bien en las dos partes. Pues te agradezco mucho, Ramón Alberto, que nos hayas ayudado a dibujar la personalidad, a grandes rasgos, claro, de este empresario mexicano. Hoy lamentamos la muerte de Carlos Bremer. Te agradezco mucho, Ramón Alberto, que tengas un buen año y estaremos en contacto si nos permites. Fuerte abrazo, hombre, que el 24 nos agarre muy bien confesaditos por todo lo que se nos viene. Muy bien, muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta. Y
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.